están? Ya comenzamos con nuestras transmisiones matutinas aquí en DGSTV y pues les tenemos preparados una sorpresa. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, pero ¿qué creen? Que todavía no han llegado. Ya los estamos esperando. Ay, creo que ya los escucho. Ay, miren, ya tocan la puerta. Voy a ver. A ver. ¿Quién anda por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy David. A ver, él es David y cuéntanos, ¿de qué nos vienes a platicar hoy? Sobre una brigada, bueno, la brigada Quetzalcóatl de la técnica 106. Ok, entonces quiere decir que tú vienes de la 106. Sí. Ah, muy bien, pues bienvenido David, pásale por favor y vamos a ver quién más lo acompaña. Vamos de este lado. Y aquí está, miren puros grandototes, ¿eh? O sea, ustedes como que sí les dieron leche a sus mamás cuando eran niños, ¿verdad? Muy bien, ¿y tú te llamas? Arturo. Hola, pues bienvenido Arturo, y tú también nos vienes a platicar de las brigadas Quetzalcóatl. Sí. Ok, y dinos entonces, ustedes vienen de la técnica 106. ¿Y eso está por dónde? En Iztapalapa. Ok, en la delegación Iztapalapa, y ahí vaya que sufren del agua, ¿verdad? Sí, porque llega a haber algunos cortes. Ah, ok. Entonces, bueno, pues pásale Arturo, por favor. Y vamos con... Ah, miren aquí. Ay, ya tenemos a alguien de mi tamaño, porque los chicos estaban súper altos y yo tengo que hacerle así al micrófono, ¿no? Ya hay alguien de mi tamaño. A ver, cuéntame, ¿tú eres? Yo soy Dulce, buenos días. Muy bien, Dulce. Y ya nos venían platicando tus compañeros que van a hablar de la brigada Quetzalcóatl, pero específicamente en su escuela. Y cuéntanos, ¿qué tiene de especial la Brigada Quetzalcóatl en tu escuela? Pues de que estamos ayudando a hacer un proyecto sobre el agua para que la podamos utilizar y ya no quede... Ya no se desperdicie. Ajá, ya no se desperdicie y ocupemos agua de lluvia. Ah, fíjense qué interesante. Bueno, ahorita nos van a platicar de eso y mientras vamos aquí con el otro joven, les digo que aquí puros hombres altos, de veras, con ustedes. Así, miren cómo me veo bien chiquitito y eso que traigo tacones, hoy. Bien, ¿tú eres? Emanuel. Oh, muy bien, Emanuel. Y cuéntanos, tú, ¿cuánto hicieron para llegar hasta aquí? ¿Cómo vieron? Porque ustedes vienen, digamos, ya de una parte lejana del centro de la ciudad. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo hicieron para llegar? Como una hora, algo así. Pero venían todos juntos platicando, ¿verdad? Sí. ¿Venían ensayando el tema? Algo así. Ah, muy bien. Bueno, ahorita ya nos van a contar cómo estuvo la avenida hasta acá. Pásale, por favor. Eso es. Pues bien, ya vieron que hoy nos acompañan los chicos de la técnica 106 y nos van a platicar de esta situación de las brigadas Quetzalcóatl. Pues ya los conocieron, ya vieron quiénes son. ¿Quién me va? Ustedes van a comentarme de los antecedentes de esto que es el cuidado del agua, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Pues, sabemos que en el mundo, pues la mayoría, por eso la tierra es azul, ¿no? Porque está llena de agua. Pero como somos muy sucios, nosotros estamos contaminándola. Entonces, un 97% del agua es salada y el otro por ciento es agua, pues se podría decir dulce o potable. Ok, entonces quiere decir que aunque nuestro mundo sea azul y esté rodeado de agua, no por eso quiere decir que tenemos agua libre para tomar el resto de nuestra vida, ¿no? Porque realmente el agua, pues no toda es, como decías, potable, un muy pequeño porcentaje es potable y eso quiere decir que pues no la podemos tomar, así de simple, ¿no? Porque no nos podemos bañar o lavarnos las manos o hacer la comida con el agua del mar. Sí podemos, pero no sabría muy bien y nos sentiríamos muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué más me platican de esto del cuidado del agua? Pues al menos en nuestra escuela se está empezando a implementar así como que el cuidado también del medio ambiente, no solamente también del agua. Y pues hay zonas verdes como el huerto, un huerto escolar tenemos y un invernadero que todavía no se ha concluido, pero estamos terminándolo. Ah, ok, o sea que ustedes son 100% ecológicos. Así ¿no? es. Están muy preocupados por las cuestiones ambientales y qué bueno, porque fíjense que a veces los jóvenes
les sucede esto que como que lo ven muy lejano, ¿no? Como que no les preocupa el futuro porque dicen los adultos que están como nada más pensando en ustedes mismos. Pero en la técnica 106 sí están pensando en el futuro, ¿no? Sí, sí. Entonces nos decías, tienen ahí, aparte del proyecto que nos vienen a platicar hoy de cuidado del agua, un proyecto de un huerto escolar que apenas lo están terminando, y también sobre las áreas verdes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues entonces, muy ecológicos ustedes. Sí. Ok, ¿qué más me cuentan de esto del cuidado del agua? Bueno, el objetivo de esto, más que nada, es hacer conciencia sobre el cuidado del agua, ya que de por sí es poca y debemos cuidarla. Ok, entonces, concientizar, ¿no? Pero dime, David, ¿para qué sirve esto de concientizar? ¿Realmente ustedes han visto que los alumnos responden a esto de la concientización? Sí, los alumnos han respondido muy bien a esta problemática, ya que, bueno, el agua es algo muy indispensable en nuestra vida diaria. Ok, entonces como que sí ya tomaron parte en el cuidado del agua. Sí, la han tomado, bueno, hemos empezado ciertos proyectos, así como han sido un huerto escolar y un invernadero. Perfecto. Bien, pues Arturo, que es el que nos falta para hablar, cuéntanos Arturo, ¿ustedes cómo han intervenido en esto del cuidado del agua? Pues hemos elegido ese proyecto porque el agua es todo lo que, o sea, lo que nos da la vida. Sería de que sin el agua, pues no, ahorita ya no tendríamos la vida y si la tuviéramos sería terrible, ¿no? Porque imagínense, ustedes se imaginan de verdad, a lo mejor para nosotros es como parte de una película de terror, pero ¿se imaginan que un día de verdad se nos acabara el agua? O sea, que abriéramos los grifos, que fuéramos a los lugares en donde usualmente están los contenedores y de pronto no hubiera agua. Fíjense que para esto ustedes nos trajeron unas imágenes, vamos a empezar a verlas, para checar esto que nos decía Dulce hace rato, la imagen del mundo, ¿no? Que es el planeta azul, que es el planeta Tierra, pero en realidad tiene más agua. Y fijémonos cómo la idea es que sí, está azulito, algunas partes verdecito, algunas partes cafés, pero ¿qué pasaría si se nos acabara el agua potable? Porque la otra agua, pues ya nos decía Dulce, es el 97%, ¿no? Pero ¿qué pasa si se nos acaba el agua dulce? ¿Se imaginan cómo sería un mundo así? Una catástrofe, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro alcance que si no lo tenemos, pues casi casi nos desesperaríamos, ¿no? Nos volveríamos y nos moriríamos finalmente, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cuánta, ya nos dijeron cuánta parte de la tierra, del mundo es agua, pero cuánta parte de nuestro cuerpo es agua? Sería como el 70%. Algo así, ¿no? Un aproximado del 70%. Y eso quiere decir que nosotros sin agua, pues, no seríamos nada, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué más nos van a comentar sobre esto del agua? Pues nosotros, de hecho, tenemos un dicho que sobre el agua, que el agua no se crea ni se destruye, sino que solamente se contamina. Ay, fíjense que eso está, ya decía David, de la concientización, ¿no? Hay que pensar en que los grandes contaminadores del mundo, pues somos nosotros, desafortunadamente, y somos los que más recursos necesitamos y ocupamos para nuestras situaciones cotidianas, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué más? De hecho, en la escuela no nada más estamos con el proyecto del agua, sino estamos con otros proyectos como una composta escolar. Ah, muy bien. Que también se generan desperdicios orgánicos. Ok, ustedes mismos en la escuela generan desperdicios orgánicos y ya tuvieron esta propuesta, pero fíjense que a lo mejor los que nos están viendo dirán, bueno, ¿qué tiene que ver como esto de lo que estamos hablando de los otros proyectos alternos que están creando
con lo que estamos hablando del agua. Bueno, tiene todo que ver. Al rato ya nos van a platicar qué hacen con esta agua, cómo la juntan y en dónde la utilizan. Pero, por ejemplo, esto de la composta, pues también tiene que ver con agua, ¿no? Porque estamos reciclando y lo llevan a las plantas y es algo como global, ¿no? La composta la utilizan para lo que ya nos estaban diciendo las hortalizas y también el agua, que ahorita nos van a explicar cómo la juntan, digamos, ¿no? Muy bien, entonces es como un proyecto global, pero ¿quién interviene en todos estos proyectos? Pues interviene el grupo de Quetzalatl. Y pues nos apoyan también los profesores del laboratorio de ciencias 3 y de biología, nos apoyan con las áreas verdes, también varios alumnos y pues hacemos un trabajo en equipo. Perfecto, muy bien, entonces eso es la comunidad escolar, ¿verdad? Uh-huh. Que los apoyan, los alumnos, los profesores, los padres de familia, los directivos, eso está perfecto, pero los alumnos, por ejemplo, ustedes pertenecen a este equipo de la Brigada Quetzalatl, ¿y cómo es esto? ¿Cómo uno se inscribe? ¿Cómo empezaron ustedes? A ver, cuéntenme esa historia. Bueno, para empezar, esto es voluntario, puesto que no obligamos a nadie a participar. Todos los alumnos que participan están ahí por voluntad propia. Hacen labores como limpiar las macetas, regar plantas, todo. Hacer la composta. Luego, el agua es muy importante porque todos necesitamos de ella, desde los animales hasta nosotros. Y así todos nuestros proyectos se intercalan entre ellos. ¿Por qué? Porque nuestro invernadero necesita de abono para conservar sus plantas, uh-huh, para tenerse en conservación. Ah, okay, muy bien, entonces, pero cuéntenme, ¿ustedes eligen el proyecto en donde les gustaría intervenir? ¿Se los sortean, los asignan? ¿Cómo es esto? ¿Yo un día puedo llegar y entrar a alguno de estos proyectos? Pues es lo que elegimos, lo que más necesitamos, lo que necesitamos cuidar. Porque eso se organiza con hábitos. Ah, okay, perfecto. Entonces, llevan como una secuencia, ¿no? Como quien se dedica a un proyecto, pues tiene ese seguimiento de su de la parte que le corresponde, ¿no? Y a ver, ustedes cuéntenme en su experiencia individual cada uno qué hace en esta Brigada Quetzalatl. Bueno, pues es una experiencia muy bonita porque ayudar al planeta te hace ser así como que mejor persona, mejor ciudadano, y pues de base haciendo como que también otro razonar y se va haciendo así como que como una secuencia o algo así. Okay. Y pues así. Como disciplina, ¿no? Uh-huh. Como que ya tomas esa conciencia, pero también ejerces algo en la práctica. Sí. Muy bien. Allá, Dulce. Pues ayudar o pasar por los salones a dar exposiciones acerca del agua o del ambiente para hacer concientización, ¿no? Y también ponemos así letreros en los baños, que digan cuide el agua, para que no se desperdicie. Ok, perfecto. Entonces tú eres como del proyecto de concientización, ¿no? Muy bien. ¿Allá, Arturo? Pues es para ayudar al planeta, más que nada. Porque para hacer algo grande tienes que iniciar por ti mismo, hacer algo muy pequeño. Ok, como cuestiones pequeñas para comenzar a hacer los grandes cambios. Muy bien. ¿Y David? Yo igual estoy en la parte de concientizar a mis compañeros a que no contaminen el agua y a que le den un buen uso y cuidado. Perfecto. Bueno, chicos, pues ellos son los alumnos de la técnica 106, participantes en esto de la Brigada Quetzalatl, que hoy nos vinieron también a hacer conciencia aquí a DGSTV, ¿verdad? Porque ese no es un problema que ocurre solo en su escuela o en su delegación. Es en el mundo, es global. Muy bien, entonces pues antes de que se vayan me gustaría, porque ellos vienen así rapidísimo porque tienen muchos proyectos en la escuela, ¿verdad? Entonces nos van a dejar, pero antes de eso quisiera que enviaran sus saludos. Vamos a empezar por David para que a la cámara puedan enviar los saludos a todas esas personas que los han apoyado en este proyecto. Sí, bueno, más que nada un saludo a todos mis compañeros de la secundaria técnica 106. Y ya, también un saludo a los compañeros de la secundaria que también apoyan en estos proyectos. Muy bien.
Un saludo a mi compañera Cachi, Alondra, Angélica y Grecia. Bien, y muy importante, y nadie lo ha mencionado, a ver si nos dice Manuel, pues, al profesor. Saludos a los profesores que nos han apoyado, al profesor Meléndez, al profesor de Biología, Edgar, a mi grupo tercero D, que también nos ha apoyado, y a varios de mis amigos como Grecia también, Angie y así. Y a todos, muy bien. Todos. Pues nosotros les agradecemos su participación y vamos a checar también todos estos proyectos que nos dicen. Ya estuvimos ahí viendo algunas imágenes, algunas fotografías de cómo ustedes han estado ejerciendo ya en la práctica esta situación de los chicos, ¿no? De hacer concientización entre sus alumnos del proyecto. Pues les agradecemos mucho haber participado con nosotros. Gracias por venir, que vienen de lejos, ya nos dijeron que no está nada cerca, ¿no? Entonces, pues sí les costó un poquito de trabajo, pero vale la pena por esto del agua, ¿verdad? Y fíjense que algo de lo que no hemos hablado, que su profesor nos estuvo insistiendo, de los gafetes. Por favor, a ver, enséñenle a la cámara uno de sus gafetes. Eso es. Y tiene que ver, fíjense, ellos hasta en los gafetes traen el tema del agua. Porque nos decían, bueno, es como una metáfora de que el agua pues ya se está acabando, ¿no? Ya nada más nos queda un vasito. Entonces, hay que hacer conciencia también. Y bueno, ellos se retiran, pero vamos a tener otros invitados, así que no se muevan de su lugar. Yo voy a la puerta a ver quiénes son los que están por aquí. Ah, miren, aquí ya tenemos otros chicos. ¿Tú te llamas? Pedro, buenos días. ¿Y tú vienes de? La secundaria técnica 106. Ah, ok, tú también vienes de la 106. Perfecto, bueno, pues Pedro, por favor, acompáñanos aquí a la sala y aquí tenemos a Susana. Muy bien, hola Susana, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿ustedes vienen a platicarnos de qué? Sobre cómo concientizar y qué hemos hecho en nuestra, en la escuela, nuestros proyectos. Ah, fíjense, tú ya vienes a especificarnos un poco más acerca de lo que ya nos estaban contando sus compañeros, los proyectos que están trabajando ya, que ya tienen práctica en la 106. Y ¿qué proyecto es del que más nos van a hablar? Sobre qué vamos a hacer para recolectar el agua. Ah, fíjense, hablando de esto del agua, ¿no? De las brigadas Quetzalat. Muy bien, pues pásale por favor, Susana, y vamos a ver si hay alguien más aquí. Bien, aquí tenemos otra participante y ella es Litzy. Muy bien, Litzy. Y entonces nos estaba contando, Susana, que tú vienes a, que ustedes vienen, el segundo equipo de la 106, vienen a platicarnos de cómo es que van a recolectar el agua. Pero este proyecto ya está en funcionamiento, lo están planeando, ¿cómo va esto? Bueno, la mayor parte lo estamos planeando y tenemos el huerto escolar que ya está en funcionamiento y el invernadero también está en planeamiento. Muy bien, y esto tiene que ver con lo que nos estaban contando de la composta, ¿verdad? Entonces, ustedes ya hicieron un proyecto que abarca muchos de los grandes temas de los que habla la Brigada Quetzalat, del cuidado del medio ambiente. Muy bien, tú eres la última, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien, pásale por favor, vamos a sentarnos por aquí. Y a ver, ustedes platíquenme, ya nos estaban comentando sus compañeros que hay muchísimos proyectos en la 106 y cuéntenme primero que nada ustedes cómo intervienen en esta Brigada Quetzalat, cuál es su función para que ya empecemos a platicar de este proyecto de recolección del agua. Bueno, la mía es concientizar, que es hacer trípticos y dar pláticas. Bueno, pues la mía es pues también concientizar, dar pláticas a los alumnos de diferentes escuelas y también de primarias para concientizar a los alumnos para que ya no gasten el agua y para poder ocupar el agua de lluvia en diferentes actividades. Ah, perfecto. Fíjense, eso es algo muy interesante porque quiere decir que ustedes no están pensando únicamente en su escuela. Están pensando en que este proyecto abarque su comunidad, ¿no? Pues supongo que van a las escuelas que están por ahí cerca de su escuela. Muy bien. ¿Y Pedro?
Yo estoy participando en la realización de composta para las plantas del huerto escolar y que den mejores frutos y no haya ningún problema con las plantas y todo esté en funcionamiento correcto. Ah, ok, miren, Pedro está en esta cuestión que nos estaban contando hace rato los chicos de la composta. A ver, platícame cómo es que hacen esta composta. Mira, con los desechos que a veces unos niños llevan sus frutas, como sería plátanos, manzanas, cualquier cáscara de alguna fruta, nosotros la ponemos en un bote de basura que se transformó en un bote de composta. Lo revolvemos todo y después lo esparcimos entre las plantas para que jalen de ahí sus proteínas de las plantas. Todas las los nutrientes tienen estos desechos los llevan para las plantas, que además no son cualquier planta, ¿verdad? Ustedes no. También ya tienen en funcionamiento, ya nos contaba Litsi, estos dos proyectos que también tienen en la 106. Cuéntanos de estos proyectos y cómo es que se están llevando a cabo. Bueno, tenemos el huerto escolar, que nos ayuda a conocer las condiciones climáticas que necesitan ciertas plantas. Y también el invernadero, que todavía no está en funcionamiento por falta de recursos, pero pues ya casi está. pero en planes ya está listo. Sí. Muy bien, y fíjense que para ustedes es muy importante porque, como dices, están viendo ahí muchas materias, ¿no? Los apoyas, profesor de biología, los están apoyando varios otros profesores para que en vivo, digamos en la realidad, conozcan toda esta situación del cambio climático, de los minerales, de lo orgánico, y son un montón de temas que a lo mejor en el aula dicen, ay, qué aburrido, ¿no? Pero ya viéndolo en la realidad, viendo para qué se utilizan estos conocimientos, pues es otra la dinámica del aprendizaje. Muy bien, a ver, Susana, entonces cuéntanos, hoy nos vienen a presumir un proyecto que van a iniciar que es muy importante en cuanto a recolección de agua. ¿Cómo es que lo van a llevar a cabo? Bueno, pues nosotros lo vamos a llevar a cabo pues en, ¿cómo se diría? En los laboratorios de ciencias que, ¿cómo se llama? Que tiene como 7000 de metros cuadrados y, ¿cómo se llama? En toda la escuela, y 1600 de ellos son áreas verdes que, ¿cómo se llama? Que los vamos a ocupar para poder ahí poner el agua de lluvia. Ah, ok, entonces la idea parte del agua de lluvia. Entonces la idea es que ustedes van a recolectar esta agua para poder utilizarla, supongo, en otra cosa, ¿no? En, supongo, también regar, por eso nos estaban hablando primero del invernadero y de estos proyectos que ya están en marcha. Muy bien, entonces, esto ya está pensado, ya lo platicaron. Cuéntenme, ¿cómo se les ocurrió y luego cómo empezaron a planear? Bueno, se nos ocurrió porque en internet encontramos unas asociaciones que tratan sobre la recolección del agua de lluvia en algunas casas que no tienen el agua para ellos mismos. Nosotros se nos ocurrió hacerlo en el laboratorio de ciencias porque es un área libre que la podemos aprovechar muy bien. Ok, entonces, pero a ver, yo no me imagino esto que nos dijo Susana y que también ahorita nos dijiste tú, del laboratorio de ciencias. Ah. ¿Cómo es, o sea, en la parte de arriba, o cómo se va a recolectar esta agua, por qué en el laboratorio? Bueno, es que la parte del laboratorio, su techo, porque se va a hacer en el techo lo de la recolección del agua de lluvia, es de 160 metros cuadrados, en donde los extremos se van a poner canaletas, que es para recolectar el agua de lluvia. Serían de aluminio, de PVC o, en su caso, si no hay recursos, de botellas de PET pegadas con pegamento industrial. Que toda esa agua se va a conducir hacia un tinaco o, en dado caso, unos botes para empezar con una capacidad de 2.000, 3.000 litros o en el tinaco de 10.000 litros para recolectar el agua. Ok, entonces ustedes lo están pensando en grande, ¿eh? No es así como de que, bueno, pues vamos a juntar el agua en unas cubetitas que vamos a dejar en el techo. No, ya tiene todo un diseño y un sistema de recolección. Muy bien, y luego, ¿esa agua para qué va a ser? La mayor parte va a ser para los sanitarios y para arreglar las plantas y pues básicamente es para eso, más bien para las plantas. Fíjense que esto puede parecer así medio raro, pero ya muchos huertos que están en su delegación, en las escuelas de su delegación,
cuando vienen aquí a contarnos, nos dicen que el gran problema es el agua, ¿no? Que a lo mejor tienen muy buenos conocimientos en qué plantas se dan en la zona, en cómo se realiza todo el esquema para que tengan el clima adecuado las plantas, pero de pronto no hay agua, ¿no? Y entonces, ¿de dónde conseguimos el agua? Pues si no, dicen los profesores, pues a veces no hay agua ni para los sanitarios, pues ¿cómo vamos a conseguir agua para regar plantas? Que además pues necesitan eso, ¿no? El líquido vital. Y entonces ustedes están pensando en que esta agua pues no se desperdicie, ¿no? Porque a veces el agua de lluvia pues se va al drenaje y ya no tiene ningún uso. Pero entonces ustedes dijeron, bueno, de aquí vamos a sacar agua, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y este proyecto, díganme, ¿qué les hace falta para comenzar? Pues primero vamos a, ¿cómo se llama?, a colocar canaletas arriba en los laboratorios para poder recolectar el agua de lluvia. Y desde ahí vamos a ir desarrollando ese proyecto que tenemos en mente. Ok, entonces están ahorita como nada más en idea, ¿no? Pero ya van a comenzar a colocar estas canaletas. Y díganme quién los apoyó, quién los orientó, quién los asesoró para poder llevar a cabo este proyecto. Porque nos decía Pedro hace rato, bueno, nosotros investigamos, vimos, pero seguramente alguno de los profesores les dijo, ay, ¿por qué no lo hacemos así? ¿No? A ver, cuéntenme. Bueno, la mayor parte fue el profesor Meléndez, que nos acompañó hasta acá. Y también gran parte fue el profesor Edgar Montesinos. Okay, ¿y ellos cómo contribuyeron? El profesor Meléndez fue el que en sí tuvo la mayor parte de la idea. Okay. Y luego les dijo, ay, pues háganlo, ¿no? Yo los veo. Bueno, el profesor Meléndez nos ayudó en encontrar la asociación esta que está haciendo el programa de realización de recolecta de agua de lluvia, y nosotros lo que hicimos implementar en laboratorios, eso fue idea del profesor. El profesor de química, que es el profesor Meléndez, Carlos, nos dio el diseño de cómo podría ser las canaletas y todos estuvimos de acuerdo en hacerlo con las canaletas. ¿Por qué? Porque lo consideramos económico, entre comillas, si lo hacemos con botellas de PET, y si hay otros métodos, serían mucho más caros. Ok, muy bien, chicos, pues ya casi se nos termina el programa. La verdad es que eran muchísimos y nos tienen tantas cosas que platicar que se nos va rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, antes de que se nos termine el programa, igual que sus compañeros, pues nos gustaría escuchar los comentarios que vienen de las otras escuelas para que les compartan sus sugerencias, sus comentarios. Vamos a escuchar al chat, por favor, Germán. Así es, Alma. Vamos a saludar primero que nada a las escuelas secundarias técnicas que están registradas en este. Y es la técnica número 3, 114, Vaquero, 26, Galicia, 35, hola, Yadira, técnica 60. Y nos comentan sobre el proyecto que los chicos nos están mostrando. Y nos dice la técnica 113 que en Iztapalapa pues escasea mucho el agua y en la escuela es un caos. También nos dice la técnica 114, es importante cuidar el agua. Seamos un poquito conscientes de la importancia que tiene el agua para todos. Y Yadira de la técnica 35 les pregunta, chicos, ¿cuánto cuesta la realización de su proyecto? Ya han visto esto del costo, porque nos decía Litsi, lo que nos hacen falta son recursos, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos las ideas muy buenas, pero pues no hay cómo realizarlas. Pero ustedes ya tienen el apoyo de una institución que nos estaba comentando Pedro. A ver, cuéntenme cómo va esto de lo económico. Bueno, pues nosotros hicimos el presupuesto de todo lo que necesitaríamos para realizar este proyecto y serían 39,000 pesos que nos ayudarían de mucho y todo. Que sería el total, que sería el total de todo el presupuesto que tendríamos. Ok, bien. Bueno, esos 39,000 pesos es considerando que las canaletas sean de aluminio y considerando un tinaco de 10,000 litros y todo eso de la mejor calidad para que no se nos deteriore muy rápido. Pero en caso de que no haya recursos, se pueden utilizar botellas de PET o en su caso PVC, que sería mucho más económico, o las botellas, que también es una vía para hacer este proyecto, y botes de basura lavados y reciclados, pintados de color blanco para que sean fácil de identificar y pues no se deterioren también. Perfecto. Muy bien, chicos, pues
ya escuchados los comentarios y respondidas las preguntas, pues ahora sí vamos a los saludos. Por favor, desde Pedro vamos hacia la cámara a enviar esos saludos y esos agradecimientos, claro, a las personas que han contribuido. Bueno, yo quiero agradecer a mi profesor Meléndez, que es el que nos dio toda la idea de esto. Profesor Edgar, que ha desarrollado otros proyectos que no son de un día para otro, ya tienen su planeación de 1, 2, 3 años también. Y un saludo al tercero B y a todos mis profesores. Bueno, yo quiero mandar saludos a nuestro director, el profesor Armando Sandoval Ávila, que nos ha apoyado mucho en este proyecto. Gracias. Y yo quiero mandar saludos al profesor Meléndez, al profesor Edgar Montesinos, a todos mis profesores y a mis amigos de tercero B. Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 106. Y que nos vienen a platicar hoy de este proyecto de las Ligas Quetzalat y en específico de este proyecto que van a comenzar, que es sobre el agua, ¿verdad? Y pues ya saben, los invitamos de nuevo para que ya que esté su proyecto en marcha, pues vengan a mostrarnos más imágenes y vengan a comentarnos qué tal les va con este proyecto, porque no es nada fácil, lleva, ya decían sus compañeros, una disciplina, un conocimiento previo, y ya nos decía Pedro, toda una capacitación, ¿no? Toda proyección, toda una producción. Entonces, pues los invitaremos de nuevo para que nos vengan a decir los resultados, ¿verdad? Pues muy bien, pues esto fue Nuestros Alumnos con la Técnica 106. Y los invitamos a que continúen porque sigue, ya no me acuerdo qué sigue, pero viene un colegio particular, así que el colegio Macarenco, así que no se muevan porque ya seguimos aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Adiós. En el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.